periodo de ponencias de verano. La familia real tenía la residencia oficial, la residencia oficial de verano, la tenían en... Aquí tenemos un Bambi, acabamos de comer, nos dirigimos hacia el Palacio de Bran, Castillo de Bran. Vamos a llamarlo ahorita, esperen un segundo. Hola. Hola. Este muchacho, mire. Se salió bien padre. Y vean ahí, como ya les enseñé, en el castillo de Bran, el conde Drácula. Ahí está, en el pie, en el piso. Ahí vamos a ir hasta allá ahorita. Ya estamos en el interior del castillo de Bran. Mira qué bonito. La construcción que estábamos viendo, qué precioso está. De su línea, la princesa Diana, aquí vestidas de traje popular romano. Ahora mismo el castillo está en la propiedad del hijo de la princesa Diana. A la derecha, el documento firmado por el ayuntamiento. Because the royal family from England is German, the one from Russia, German background, and our royal family is German. Since like Germany had a very good business interest, it's called King Sweden, right? And then before Queen Maria came, let's go fast through the story of the castle. The castle was built up on the rock in 1377 by the people from Russia. And when if you saw the Romanian map, Transylvania is surrounded by mountains. When you come from Russia to Bran, you can see the line of the Carpathian Mountains. They meet together, it's a valley in the Bran Pass, it's cold, and they build a fort in Bran, the entrance in Bran, the word Bran means cave, and it was a very good fortification, because it was built by the German people, and it was a very good fortification. They are famous because they are mentioned in Bram Stoker's story, the guy from Ireland, Bram Stoker. He never visited Transylvania, but yet when he talks about the secret stairs, he talks like he was here. It seems like Professor Zanfasi from Netherlands was a real person, and he's from Ireland. But at the end of the book, there is no detail about Professor Zanfasi too. And in Netherlands, there are hundreds of people with this name. Very good. Vamos a subir. Sube más bonito, más. ¿Eh? Pero ahí vamos. La cámara ha sido muy bien chica, no la sé. Preparen la cámara. Ahí está. Preparen la cámara. Mira, pero lo ideal es que. Ahí vamos, hijo mío. Oh, watch your head. ¿Quién se dio un cocazo? Yo. Está duro, ¿eh? Uno de arriba para abajo y otro de abajo. Vamos a subir una escalera secreta, según nos dice el guía. Y sale aquí, en esta parte, donde está saliendo luz. No hay nada, regresen. Ahora sí, este es uno a humo. ¡Qué bonito! Thank you.
Ah, es que bonito es aquí. Antes de que venga la gente. Bosque tan denso que hay acá. Sí salió porque yo la vi. Padrísimo. Esta la acabo de hacer yo ahora, allí al animalito que. Espera, que pasó el otro día. ¿Y la otra? ¿Habrá el grupo también son la anterior a esa? Ah, esa está mejor. Sí, cuando vio la luz, que sí, 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 y hace sol también. Va a salir el arco iris, ¿no? Hacer la foto. Qué bonita, mira qué bonita, mira el paisaje qué bonito, mira, enfoca allí con lo. Mira Eva, acaba de hacer una foto, mira, mira, mira. Pues oye, a ver. Es padrísimo, ¿eh? Ya, pasa, pasa. Y a la derecha la anticámara de la sala de música. Paramos aquí un momento en esta habitación. Pasamos más adelante. Hay unos personajes ahí, miren. En la alta edad media. Caballeros templarios. Ahí están. Es algo que decía yo.
cruz? Sí, parece. El falsosito. Parece que sea de... ¿Qué tiene que ver Irlanda? Entonces les recuerdo el interior del castillo de Bran, que perteneció al abuelo de Drácula, Vlad Tepes. Vlad Tepes, miren qué bonito está. Es un patio así padrísimo. Ahí estábamos caminando. Está padrísimo este, Pues vámonos, Castillo de Bran, padrísimo.